Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video. El Club de las Estacas, que es el club que tenemos aquí en la tienda en este momento, ha salido. Viene con tres skins que ya lo hemos visto, ¿no? Son skins que salieron el año pasado, en el capítulo pasado. La una era con Club de Fortnite, la otra también era con Club de Fortnite, eran dos Club de Fortnite y la una que venía en el pase de batalla que era Halsey. En este caso, pues vamos a hablar de una de las que vino en el pase, en Club de Fortnite, que fue la primera de las que se desbloqueó en Club de Fortnite de estas tres. Y hablamos de Johnny Escarlata, que ahora ya no es Johnny Escarlata, se llama Johnny, pero ahora ya es Johnny Carmesí, según leí el nombre. Skin que la vemos aquí. A ver, esta fue una de mis favoritas, o sigue siendo una de mis favoritas del Club de Fortnite del año pasado. Me gustó mucho el resultado del skin, me gustó mucho bien cómo quedó. Estaba contento con el resultado. Creo que este lote mejora el diseño de. Me sigo quedando con el primer diseño, con el diseño del Club de Fortnite. Pero este diseño no queda para nada mal. O sea, no lo supera por mucho el del Club de Fortnite. Y este de aquí tiene, aparte de eso, pues tiene dos estilos totalmente contrastados, ¿no? El uno totalmente rojo, el otro totalmente rojo, pero perdón, totalmente negro con detalles rojos, contrastado completamente. El sombrero también cambia su forma. Entonces, tenemos claramente aquí una skin bastante bastante buena, bastante bastante deseable en el sentido de quererla tener. Viene también con la opción de ponerle la máscara. Esto ya lo vimos en el club, en la skin pasada, la skin de acá. Me sigo quedando con esta. Creo que esta de aquí me gustó más y tiene también más personalización. Pero esta de aquí no se queda atrás para nada. Y para los que quizás no pudieron desbloquear a Johnny en su momento porque fue en Club de Fortnite, no todo el mundo compra Club de Fortnite, pues esta es una gran opción para poder desbloquearla. O sea, para poder tenerla, para poder jugar con ella. Johnny es una skin muy bonita y creo que vale la pena, no creo que vaya a haber decepción de ninguna parte. Viene con su mochila, que es como una capa así muy muy a lo torero, ¿no? No soy muy amante de lo torero, pero este tipo de capas, como de caballero, como de torero, me gusta. Y el pico, que creo que es lo que no le pega mucho. La skin, veamos que aquí con la ropa que lleva, se ve mucho más flaquita Johnny de lo que es, de lo que se ve, perdón, en el otro con la otra skin. Y aparte, y ponerle el pico muy grande se ve desproporcionado, ¿no? Pero bueno, no, es el pico de ella y se juega con ella. Es una cosa visual, ¿no? Porque de ahí el pico está bien, ¿no? Pero visualmente se ve muy grande para la skin, que es bastante flaquita. Y viene con su envoltorio. Envoltorio que, debo decir que los tres envoltorios de las tres skins de este pack llegaron sin ningún tipo de animación ni de reactividad. Punto en contra, porque toda la temporada no hemos visto nada de animación ni de reactividad en los envoltorios, algo que era característico. Pero de resto, 10 puntos para la skin. Y muchachos, ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse, que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro. Nada más, nos vemos, chao y besos en el queso. No se puede, así no se puede. Y vuelvo, repito, el problema es a la hora de apuntar, porque si yo estoy apuntando y de repente en el momento de apuntar me demoro un segundo, o simplemente el drift se activa en ese momento, a la hora de apuntar se me va a subir la mira. Y por ejemplo, si estoy apuntando a la cabeza a alguien, pues no, se va a ir para arriba, ¿no? Y arriba hay uno. Está disparándole en las cámaras y no lo veo. Por suerte no tiene materiales, ¿no?
no la cagada. Sí. Ay, la madre. Está viniendo gente. Bien, al fin sale fusil al menos. Mira que me llevo esta escopeta por, no porque sea mejor, sino porque es dorada, pero hace daño. Tocará por esa situación. Esta que no lo veo. Estúpido, no puedes construir en el aire, pendejo. Mis granadas. Qué horror acabo de cometer, de verdad. Bueno, mijo, gracias. En teoría aquí no me debería hacer daño, así que por ese lado me... Que soy, son los dos contra mí solo en este momento. Son los dos contra mí solo en este momento, así que... Haremos la heroica. Muerto uno. A huevo que sí. No puede ser, me quedé sin balas. Me quedé sin balas. Lo tenía y me quedé sin balas. No puede ser que... ¡Qué pendejada! ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Cuál es el arma buena aquí? No me dio nada, ¿no? Solo las granadas de impulso.
madre. Y me sale el fusil. Ya saben lo que va a pasar, ¿no? Que me van a venir a matar a esta gente. Los escucho poniendo bombas. ¡Madre! Querido cambiar las armas y se me mueve para arriba todo. Estos no son los de Solar Selénico. Ahora solo dan curas y movilidad. Así veo, yo pensé que iban a dar algún arma. Así sea, una skin del... ¿Cómo se llama? Ay, qué belleza. Me falta uno ahí. Me falta uno. Me falta uno. Tengo que saber quién, dónde está. Aquí está. Ya lo vi. Una bala, no puede ser. O sea, ¿qué es esto? Muerto. Muérete, hijo de infeliz. Hijo de tu madre. No tienen nada. Mis granaditas de impulso. No las cambio por nada. Esta temporada sí. Yo no sé mucho de usar granadas de impulso, pero esta temporada sí amerita. Amerita. No ha habido un espacio decente que para llevarme. Vaya mierda, me confundo de arma. Es que la escopeta y el lanza vainas estas son igualitos, entonces me confundo a la hora de cambiarlo.
tomándome un segundo más para... Esta no me la voy a perder así. Esta no la voy a perder así de tan pendeja. Te puedes morir, hijo de puta. Me tomo un segundo más para empezar a dispararle a este y siempre se siempre me esquivaba el disparo. Estos están allá arriba, por los que veo. Tengo curación, Este está haciendo lo correcto, se está yendo para la zona con la zona. ¿Dónde está? ¡Qué belleza! No, no soy ¡Qué belleza!